Good evening, everybody. Good evening. Buen provecho a la compañera que está cenando. Thank you. Good evening, Jenny. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, everybody. Good evening. Hello. Okay, just let me turn on my camera and let's start. Okay, so welcome. Nice to see that you are in the class. Let's see, we are 18. So now we are 17 because I'm in two devices. So nice, welcome. Thank you so much for be with your camera on. Okay, so let's start. We know that today it's, you know, it's not like a regular day for classes, but we have to, you know, compensate the class for the last Monday, and we are going to try to do our best, right? So we are going to cover, you know, the week, because there are four classes, right, every single week. So today we are going to finish the section 3 and the midterm exam, right? So because today is like the last day of the week, right? So basically we will be like in the middle, right? In the middle of the course, right? In the middle, la mitad del módulo, right? The middle of the course, okay? So nice to be here with you. Let's start. Let's see, Yesenia Guadalupe. Hello, Yesenia, how are you today? How you feel? Hello, good evening. I'm fine. Okay, good evening, Yesenia. Nice that you are fine. What about you, Liliana Jamilet? So how are you, Liliana? I'm very tired. My goodness, you are very tired. Why? Because today I tuve que trabajar. Okay, because I had to work, or because I was working, estuve trabajando. I was working. You were working, okay, nice. But that's nice, right? It's a busy Friday, right? So have you ever heard like T-G-I-F? T-G-I-F? Have you ever heard that? Oh my goodness, TGIF. ¿Han escuchado eso? ¿No? Si yo le digo TGIF, ahí se los pongo en el chat. TGIF. That is something really common, okay? That you will listen people from, you know, American people, right? So, I mean, not Americans, because we are Americans. So I would say people that it's, you know, English, like the mother tongue, right? So it's native people. So nativo del idioma, this day they say, oh, hi, TGIF, TGIF. So that is really common, okay? Que usted escuche eso. TGIF. Do you know what is that expression, the meaning of that, those letters? Thanks God, it's Friday. Thank you, Nelson. There you go. Okay.
So, thanks God it's Friday. So, es como la abreviación. Gracias a Dios es viernes. Okay. So, Salvadorians, we say, hey, es viernes y el cuerpo lo sabe, right? So, that is like a Spanish, right? Así decimos nosotros en español, right? So, ellos también dicen sus propias expresiones en inglés. Entonces, ellos dicen, hey, TGIF, TGIF, everyone knows, okay? Todo el mundo sabe, hey, gracias a Dios, viernes, right? Woo. And that's an expression, okay? So, if sometimes you listen someone saying this, acuérdese, ay, que hoy es viernes, right? So, thank God it's Friday, TGIF. So, así lo va a escuchar, okay? So, there are many words that they use it like with letters, okay? So, for example, this one. If I say ASAP, una persona que habla nativo el idioma le va a decir, hey, you know what, I need this ASAP. ASAP. Ni siquiera le dicen ASAP. O algunos sí le dicen ASAP. Hey, look, I need this information ASAP. So, what is the meaning of that? Creo que están googleando algunos. Ok, ajá, ajá. Si yo le digo, hey, we need to finish the class ASAP or ASAP. Lo antes posible en español. Ok, in Spanish, right? Lo antes posible. So, in English is as soon as possible. Es la abreviación de as soon as possible. Lo más pronto posible. Ok, so una persona que habla inglés nativo, cuando le pide algo, no le, así como en español, hey, pero para ayer, le dice usted en español a alguien, ¿verdad? Hey, pero para ayer, ¿verdad? O sea, ese para ayer es que lo necesita ya, pues, o sea, lo que usted está pidiendo urge, ¿verdad? Urge. Entonces usted dice esa expresión, hey, pero pícale, metele, ¿ok? Y otras expresiones ya un poco más fuertes, porque tal vez alguno la ha usado. Pero eso es que urge, lo más pronto posible necesito el trabajo, la tarea, lo que sea de lo que estemos hablando. Also we have this one. This is if you have like emails, if you receive emails. FYI, okay. So alguien le va a decir, hey, FYI, FYI. So usted se queda como FYI. Ay, so, ¿qué es eso? Right, so, si alguien le dice, hey, FYI, so, what does that mean? Ajá. Para tu información. There you go, for your information, ok, es la abreviación de para tu información in Spanish, right, for your information. So, más que todo, en correos he visto mucho yo eso, que le mandan a decir, hey, FYI, mira, te mando este, reenvío este correo para que sepas, ok, para que lo tengas en mente, te digo tal cosa, FYI, ok, lo tomas o lo dejas, es tu problema, pero para tu información es así, ok. So, that is another word that they really use, okay? They really used, okay? So, nice. So, no es de la clase, pero es cultura general, okay? Usted se ha metido aquí en esto del idioma, tiene que saber cultura general. Y pueden haber muchas otras expresiones que... De hecho, se le olvidó mandarnos los dichos, Miss. ¿Los? Los dichos, nos dijo que nos iba a enviar como una lista de dichos. Ah, y no me acordaron, no me acordaron de los idioms. Yo decía idioms, right, the idioms. Okay, no sé quién me está escribiendo aquí pidiendo permiso.
Bien. Let's see. Tenemos un compañero, ¿verdad? En este grupo es que está de duelo. Bueno, permítame. So, yeah, I told you. Les dije que me acordaran de los mentados idioms. Pero no me acordaron. Ahora tal vez me acuerdan, que se me, entre tanto se me va. Let's see. I have to pass the attendance, my goodness. Deje ver, ¿dónde está la asistencia? No hay documento. Bien, permítanme que está cargando nuevamente la lista de asistencia porque se, como es un dry acá, se cerró. No sé qué pasó. Ok, so what day is today? Ajá, volunteers, what day is today? Ajá. No volunteers. My goodness. Today is Friday. Thank you, Brosley. Today it's Friday, right? Thank God it's Friday. Let's see, Sandra Elizabeth, what's a today date? What is a today date? Ajá, Sandra Elizabeth. Aquí estoy, estaba mutada. This day, Friday, second June. Okay, okay. Nice. Ajá, yeah, today is a Friday, June the 2nd, right? Second, 2023. Okay. Okay. Nice. Okay. Okay, ahora sí ya. Yo creo que ya abrió esta cuestión. Lo siento, I'm sorry, pero esta cuestión se me había descargado y no me había fijado. So, please let me know if you are here. Let's see. Today is June the 2nd, right? Ah, sí, aquí me lo han dejado. Mira, I have a question. Go ahead with your question. Mira, es que yo sinceramente no me he quedado claro cuándo es que ocupamos la DN y la TH. ¿Y qué significan DN y qué significan TH? You mean for the dates? Para las fechas, me está preguntando. Vaya, deje ver si lo tengo aquí. Vaya, recuérdese que lo que dijimos era que es la terminación, ¿ok? Es la terminación la que yo coloco. Estos son los números ordinales, ¿ok? Pero deje ver si tengo aquí una... No, tenía una imagen donde estaba esto bien bonito, pero no la tengo aquí a la mano. So remember that we mentioned that these ones are the ordinal numbers, okay? Son los números ordinales. Entonces, lo que yo hago básicamente es mencionar la terminación del número, ok. Ya dijimos que yo no digo voy en un lugar, yo no digo voy en one, no, yo digo I'm the first, voy en primer lugar, right? So, entonces dijimos que, por ejemplo, first, sí, first, así lo estoy escribiendo acá en el chat,
termina con este, ¿ok? So, si ahora fuera primero, yo vengo y abrevio este. La ST es la terminación, las dos letras finales de la palabra first, ¿ok? Then we have second, ¿ok? Segundo, second, ND son las dos letras con las que termina la palabra second, ¿ok? Entonces ahora es June second, ¿ok? Luego tenemos el third, tercero, ¿ok? Termina con RD. Entonces mañana va a ser 3 de junio, that would be June the third, RD. ¿Ok? Luego todos los demás terminan con TH. ¿Ok? El 5, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, hasta el 20 terminan con TH. Entonces a partir del 4 de junio va a ser TH. 5 de junio, TH. 6 de junio, TH. 7 de junio, TH, porque la terminación de esos números son TH, ¿ok? Pero ¿qué pasa el 21? ¿Qué pasa el 21 de junio? Ah, that will be 21st, ¿ok? Vuelvo a poner SD, right? First. ¿Qué pasa el 22 de junio? ¿Ok? 22nd. ¿Qué pasa el 23 de junio? 23rd, RD. Ya el 24, vuelve otra vez, TH. 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Qué pasa si el mes tiene 31? Ah, 31st. ¿Ok? Las dos letras que yo le pongo al número son las letras de la terminación. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etcétera. Right? So eso lo mencionamos, creo yo, así rápidamente, pero sí, usted debe de saber. Ya dijimos que usted no me va a decir, ahora es June 1. O sea, yo le entiendo, 1, pero no es la forma correcta. Son los números cardinales, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, 5. Pero estos que ocupamos para las fechas en inglés son los ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de decir la fecha. No me puede decir, no, hoy es June 2. O sea, yo le entiendo que 2, sí. Pero lo correcto es June 2nd. Mañana, June 3rd. Pasado, June 4th. Pasado, June 5th. TH, right? Esa es la pronunciación, ¿ok? No sé si captamos la idea, más o menos. Sí, Kimi, muchas gracias. Thank you. Ok, no problem. So let's start with the attendance. My goodness, time is running so fast. Berosley, you are here. Let's see, Brenda. Thank you, Brenda. Lisbeth. Brenda, no. Damaris Lisette. Damaris Lisette, no. Elisa Maria. Present. Nice, Elisa. Javier Enrique. Javier Enrique, no. José Rodrigo. Present, teacher. Ok, Rodrigo. Josué Rubén. Josué Rubén. No. Juan de Jesús. Present, teacher, present. Ok, Juan, nice. Karen Elizabeth Cruz. Present. Nice, Karen. Let's see, Catherine Griselda Vázquez. Present. Nice. Leticia Margarita Murcia. Present. Nice. Liliana Abigail Cedillo. Present. Nice. Liliana Yamilet Hernández. Present. Nice. Marcos Alberto Palacios. Marcos, ¿no? Mario Alfonso Juárez.
Present, teacher. Nice. Marlon Alexander. Marlon es el del inconveniente. Ah, okay, okay. Bien, Milena de Los Ángeles. Present. Nice, Milena. Miriam Darlene. Present, Miss. Nice. Mirna Griselda. Mirna Griselda no está. Mónica Elizabeth. Present. Nice, Mónica. Nelson Vladimir. Present, Miss. Nice, Nelson. Reina Margarita. Present, teacher. Nice, Reina Margarita. Y Ronald Rafael. Present, teacher. Nice. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra. Sonia Beatriz. Present. Nice. Tiffany Guadalupe. Present. Nice, Tiffany. Jenny Giselle. Present. Nice. Jenny Marisol. Ahí está en el chat, teacher. Ok, sí, parece. Con Marcos que... Alberto. Con Marcos Alberto también. Ok, nice. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Nice. Marcos dice. Ah, Marcos, sí, ya. Marcos Alberto. Ay, permítame. Marcos, Marcos, ¿dónde está? Marcos Alberto. Okay. So, we are going to, you know, validate the attendance one more time at the end. So, let me go back right here and share a screen. Okay, so nice. Now we can see the screen. So we have this part, right? Do and does. So we are clear that do and does, they are the auxiliaries that we use in the simple present, right? Eso se mencionó. ¿Qué es esto del do y el does? Son los auxiliares del presente simple, okay? Yo voy a usar does para tercera persona, una ella, un él, un objeto, una cosa, un animal, okay? Yo digo, do, does she, does he, does it, right? And do will be for all the subjects. Do I, do we, do they, do you, okay? So, and they are going to be used for questions, right? So, los voy a ocupar como para las preguntas, okay? Para las preguntas en las sentences, negative sentence también lo uso, pero de forma negativa. Yo no digo do, digo don't. I don't like coffee. Okay. So, o vengo y digo doesn't. She doesn't live near to my house. Okay. She doesn't live. He doesn't like. Okay. That will be the way that we use it. Okay. So, do we complete this part? Creo que no lo terminamos, o sí, no me acuerdo si lo revisamos. No, no lo revisamos. Uh-huh. Y si lo terminamos o no nos quedó tiempo en los grupos de hacer este. Hubieron grupos que sí lo terminaron, solo uno o dos, parece que no. Ajá. Bueno, lo hacemos de una así en seco entonces, ¿verdad? Ya más o menos lo sí, tenemos. Vamos revisando, sí. Bye. So, let's see. Sandra Elizabeth, go ahead and start with the first one right here. It's already done. Es el ejemplo.
Ajá, Sandra Elizabeth. Linda sería. Sí, ya, ya está hecho. Just read it, ok. Solo lea. Solo el primero, ¿verdad? Ya. Porque no lo. Ajá. So, do you live in an apartment? Okay, so that's the question, right? Do you live in an apartment? Oh. Okay, Nelson, Vladimir, continue with Chris. Okay. No, I don't. I live in a house. Okay, so no, I don't. I live in a house. Okay, continue, Jose Rodrigo. Hola, hola. José Rodrigo, no sé si nos escucha. Creo que no está. Uh-huh. Sí, está aquí, pero no. No sé si será que no. Ah, sí, ahí está, pero. No tiene escucha. Audio, no sé. Bien, so let's continue, ok? So let's see. Reina Margarita, I don't know if you are able to read the next. Reina Margarita. ¿Cuál es Leo, teacher? The next one. Ahí te lleven la el orden en cual vamos. No sé si acaba de ingresar usted. No, aquí he estado. Ah, ok. So we are in this one right here, Linda. Sería, no, I do. I live in house. That is Chris, okay? That is Chris. You are Linda, Reina Linda, right here. Tengo que usar un verbo. Okay, so remember, esto que está acá es lo que estamos tratando de contestar, right? So, usted necesita el do o el does. Eso es lo que usted tiene que tener acá en la mente, right? Yo, para hacer una pregunta en el presente simple, yo necesito el auxiliar. ¿Cuáles son los únicos dos auxiliares? Do and does. ¿Cuándo voy a usar el does? Cuando es tercera persona. Un él, un ella, una cosa, un objeto, un animal, ¿ok? Un Juanito, Chepito. Voy a usar el tú para todos los sujetos. Yo, ellos, nosotros, tú, el tú, ¿ok? Lo que usted tiene que tener en la mente es la fórmula, ¿ok? Mire acá, auxiliar, sujeto, verbo, complemento, signo de pregunta. 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 ¿Ok? So, esa es la estructura. Vamos a ver, ayúdeme. Marcos, please, with Linda right here. Es una pregunta. You are on mute, Marcos. Está su micrófono apagado. Excuse me. Thank you. Okay. Yes. Linda is, does it have a yard? Hello, hello. My goodness, I'm talking on mute. Okay, so that's right, Marcos. Okay, does it have a yard? Okay, desde que yo veo el it aquí,
sé que el auxiliar que le corresponde al did es el does. No puedo decir do, ¿ok? Does. Does it have a yard? Como estamos hablando de una casa. Viene aquí, lleve la lectura, dice, ¿tú vives en un apartamento? No, yo no, yo vivo en una casa, ¿ok? Entonces viene y le pregunta, ¿tiene patio? Does it have a yard? Tiene patio. Ok, continue, Miriam Darlene. Miriam Darlene. Miriam Darlene, no sé qué le pasó. Ahí estaba, ya no está. Ok, Jenny Marisol, go ahead. Jenny Marisol. Jenny Marisol está contestando en el chat. Quizás no tiene audio. Ah, ok. So, ayúdenme entonces a Liliana Jamilet. Continue. Yes, it does. Perfect. Simple. Yes, it does. Ok, solo necesito el auxiliar de el it, right? So, Josué Rubén, continue. That sounds nice. Do you live alone? Perfect. That sounds nice. Do you live alone? Okay, do you live alone? Continue, Yesenia Guadalupe. No, I don't. I live with my family. Thank you. No, I don't. Negativo, right? I live with my family. So continue, Verosly, the next one. Yes, yes, me. Sería Linda, ¿verdad? Yeah, Linda. Ah, do you have any brother or sisters? Perfect. Do you have any, do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you know how do you say hermanos y hermanas in just one word? So what is the word that we use to say both, right? Brothers and sisters. I don't know. Siblings. There you go. Siblings, okay? Siblings. So, en vez de yo decir, mira, ahí tenés hermanos y hermanas, yo le digo, do you have siblings? Ok, y en esa palabra van incluidos masculinos y femeninos. Ahí usted puede decir, yes, I do. I have one brother and two sisters. Ok, so siblings. Nice. Continue. Let's see, Ronald, Rafael. Linda dijo, do you have any brother or sister? Yes, I do. I have four sisters. Perfect. Yes, I do. I have four sisters. Okay. Nice. Marlon, Alexander. Teacher, solo quería comentarle de que, pues, yo comenté algo ahí en el grupo, ¿verdad? Solo para decirle que si me puede poner la asistencia. Yo hasta ahorita me puedo conectar por un caso familiar que me acaba de suceder. No sé si usted me puede sí, poner la asistencia. Sí, correcto. No se preocupe. Definitivamente la asistencia ya... Ya se la coloqué, Marlon, y créame que lo sentimos mucho por la situación que usted está pasando. La verdad que no es nada sencillo, y no se preocupe, ocúpese ahí de lo que tenga pues que ocuparse, y la asistencia pues sí siempre se le va a colocar desde el momento que usted ingresó a la reunión, ¿ok? Le agradezco el comentarnos. Bien. Thank you. Thank you. No problem, Marlon. Appreciate it. And I'm sorry for your loss. Okay. So be with your family. Be doing what you have to do. And don't worry. Okay. We hope to see you on Monday. Okay. So no problem. Thank you, teacher. Nice. Okay. So let's see. Y si gusta, yo le ayudo. Okay. So go ahead, Rosley. Continue. We have, yes.
I do. I have four sisters. So continue with Linda. That's a big family. Do you have a big house? Perfect. That's a big family. Do you have a big house? Okay. So continue, Nelson Vladimir. So les pregunto siempre a los que tienen cámara, el que no tiene cámara. Yo no le pregunto porque no sé si está o no está, a excepción de la persona que nos acaba de confirmar y que estamos sabedores del motivo, right? So, continue, Nelson. Yes, we do. It had 10 rooms. Perfect. Yes, we do. It have 10 rooms, porque son plurales. It have 10 rooms. A Rodrigo, no sé si ya puede continuar, José Rodrigo. Disculpa, tengo un poco de problemas de red, pero then rooms, it do had many bedrooms. Mm-hmm. One more time, read the question, just the question. The room is the field. Okay, so it says 10 rooms, okay? Porque viene y le pregunta, okay? Que si tiene muchas habitaciones o que si es grande y le dice que sí, que tiene 10 habitaciones y se queda como sorprendido, right? 10 rooms. Does it have many bedrooms, okay? Que si tiene muchas habitaciones, muchos cuartos. Does it have many bedrooms? Ronald Rafael, continue. You are on mute, Ronald, sorry. Sorry. Yes, okay. It does. It have four. Perfect. Yes, it does. It have four. Okay, it had four. Nice. Continue. Let's see who. Miriam Darlene. No sé si nos escucha. Darlene, continue. Sí, miss. Do you have your own bedroom? Perfect. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay. Yes, I do. I'm really lucky. ¿Qué sería esa expresión? I'm really lucky. Mucha suerte. Soy afortunado. Soy afortunado. Tengo mucha suerte. Okay. Porque le pregunta que si tiene su propio cuarto, ¿verdad? Su propia habitación y le dice que sí lo tengo. Okay. Soy muy afortunado. Tengo suerte. Okay, so Peter, let's see. Yeah, go ahead. Sí, solo decirle que ya vine, es que estaba en tráfico, no había llegado todavía. No sé si me puse la atención. Sí, sí, claro que sí, Jenny Marisol, sí, ya le habíamos colocado, no se preocupe. Gracias. Okay, nice. So we are going to try to do something right now, okay? I'm going to create a small groups, okay? Ahí tomar la consideración del compañero que está nada más de oyente, ¿verdad? Que aunque esté dentro de un grupo, pues vamos a respetar ahí su espacio, ¿verdad? Sabemos que lo que está pasando no está nada fácil, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿ok? Si no, voy a tratar de dejarlo quizás afuera de los grupos para que no le afecte, ¿ok? So, let's see, Rodrigo, I don't know if we have a question. Hola, me escucha. Ajá, you have your hand up, you raised your hand, Rodrigo. Sí, tengo la duda en con respecto a esto del dos y el do. Prácticamente con el if siempre va a ser el dos, ¿verdad? No hay excepción de que de repente vaya a ser dos if, sino que siempre va a ser dos if. Sí, o sea, acuérdense que para los tres, esos tres sujetos, digamos, es el does, ¿ok? Un he, un she, un it. De ahí todos los demás es do, ¿ok? Es do. So,
¿Qué vamos a hacer? Déjeme ver, Marcos está en este grupo. Vamos a hacer un cambio aquí. Bien, so, what we are going to do? Vamos a irnos a los pequeños grupos y necesito que usted me formule tres questions con el do y tres questions con el does, pero que me use los sujetos, ¿ok? Un he, un she, un it, un we, un you, un they. No solo do I, do I, do I, do I, do I, do I, no. Do you, do we, do they, does she, does he. Ok, so that would be 3 and 3, 6 questions, right? Pueden ser preguntas de lo que sea, pero esa pregunta se le va a hacer a un compañero cuando vengamos, ok? Y otro compañero va a tener que dar la respuesta, ok? So necesitamos practicar un poquito más el uso del do y del does, ok? So 3 and 3, 3 questions using do and 3 questions using does, okay? The only thing is be, you know, using different subjects, usar diferentes sujetos, okay? So, ¿está claro lo que vamos a hacer en los pequeños grupos? Yes, teacher. Okay, so vamos a crear nada más 5 grupitos, okay? Y ahí con el compañero tener ahí el cuidado que no va a participar, okay? So, nice. Let's create the groups right here. We have 4 minutes, okay? Hay 4 minutos, quiere decir que en 30 segundos tiene que hacer cada pregunta. Good evening.
Okay, welcome back. I don't know if you finish. Creo que unos estaban ahí que no habían terminado, pero no sé, no sé. The time was over. Okay, so did you finish? ¿Se logró o no? Sin palabra vienen, pues quiere decir que sí. Sí, teacher. Yes, okay, okay, nice. So nosotros, let's see. Ajá. Nosotros solo hicimos las preguntas, pero ajá, se tenía que sacar respuesta, sí, ¿verdad? Yo eso le entendí. No, not really. Not really, just the questions are good, okay? Because now we are going to ask the question to someone here in the class, right? That person will provide the answer. So we just need the question right now. So let's start. Marcos, choose one of your classmates and ask one of your questions using do, okay? So choose one of your classmates and ask one of your questions using do, okay? Okay, miss. ¿A quién va a escoger, Marcos? ¿Alguien de sus compañeros? Ronald, Rafael Cruz. Okay, so go ahead with the question, Marcos. Do you like Chinese food, Ronald? Yes. Rafael? Yes, I do. I like Chinese food. Perfect. Do you like Chinese food? Okay, do you like Chinese food? Yes, I do. I like Chinese food. Nice. Now, Ronald Rafael, the same story. Choose one of your classmates and go ahead with one more question, okay? The same using do. No recuerdo quiénes iban conmigo. No, a cualquiera. A usted le va a hacer la pregunta ahorita a uno de los compañeros. Nelson Vladimir. Okay, Nelson. Okay, so go ahead, Ronald. Okay. Sería... does he always walk so quickly? Repeat, please. Does he always walk so quickly? Okay, so that is a question using does, right? Does he, okay, I get the question and it's okay. Does he always walk really quickly or really fast? Okay, so invent the answer, okay? No sabemos de quién estamos hablando. Usted invente una respuesta positiva o negativa. La estructura de la pregunta está correcta. Okay, yes, he does. Yes, he does what? Always. Walk. Creo que es this, yeah. Fast. Uh-huh. Okay. Perfect, okay? Recuerde que no sabemos, digamos, como que alguien, como que él diga, sabe si Juan siempre camina rápido y que conozcamos a Juan y sepamos, right? Por aquí, lo importante es la estructura, formular la respuesta es lo de menos, si sí o no, pero la estructura gramatical, that's the important, right? So Nelson, okay. The same story, Nelson, choose one of your classmates and go ahead with one more question using do. Okay, José Rubén. Okay, Josué Rubén. Did you like in Santa Ana? No, I don't. Okay, that is a simple answer, right? So, do you like Santa Ana? No, I don't. It's okay. Ahí contesta definitivamente. Pero podemos agregarle la respuesta completa. I don't like Santa Ana because of blah, 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 right? So, nice, Josué, choose one of your classmates
And go ahead with one more question. Vamos a ver, ¿alguien más? A Sandra Elizabeth. Okay, Sandra Elizabeth. Does she visit her grandparents? Okay, go ahead one more time with the question. Does he? That's what you say, does he? Does she? Okay, does she visit her parents? Okay. Yes, she does. Okay, perfect. Yes, she does, right? So that's the simple answer. Yes, she does. She visit her parents. Okay, nice. Sandra Elizabeth, one more question for somebody else. Pregúntele a alguien más. Mónica Elizabeth. Mónica Elizabeth. Mónica, okay. Está por ahí. Mónica, Mónica, Mónica. La yes. Caricatura. Mónica, do you remember my birthday? Mónica, creo que no, no está. 23 March. Okay, so remember, Mónica. Yes, I do. Ajá, remember, la estructura es lo importante, ¿ok? La estructura gramatical, yo ya les he mencionado, si a usted le preguntan con el verbo to be, usted responde con el verbo to be. Si a usted le preguntan con el do, usted responde con el do. Si a usted le preguntan con el can't, que ya lo vieron, el can de posibilidad. Can you play the guitar? No me puede decir yes, I do. Yes, ¿verdad? I can. Yes, I can't, okay? I can't play the guitar, okay? So, si a usted le preguntan con ese auxiliar, con ese usted responde, okay? So, in this case, Mónica, that would be, yes, I do, right? Yes, I do. I remember your birthday date, okay? Nice. Let's see, Sandra Elizabeth, choose one of your classmates and ask one more question, okay, the last one. Todos quieren que les preguntemos, pero ya el tiempo pasa, solo la última, okay, so go ahead, Sandra. Elijo a alguien más, perdón. Uh-huh, please. Miriam. Miriam. Miriam, do you like pizza? Yes, I do. Perfect. Yes, I do. I like pizza. Or no, I don't. I don't like pizza. So, vamos bien, ¿ok? Las pocas preguntas que logramos formular están bien hechas, ¿ok? So, creo que la estructura, la fórmula la tiene, ¿ok? So, ahí algunas palabritas, la pronunciación y eso, pero lo importante es tener cómo formar la pregunta, que yo sepa que voy a poner auxiliar, sujeto, verbo, complemento y el signo de pregunta, right? Que el signo de pregunta lo voy a mostrar en la entonación que yo le hago la pregunta. Do you like beef? Do you like vegetables in your salad? Okay, so de la entonación, acuérdese que empieza como de abajo y al final sube el tono de voz. Do you like coffee? Okay. Do you like play video games? Does she love to cook? Okay. So, en esa idea vamos formulando las preguntas, okay? So, I have 2 more minutes and I need to validate the attendance, okay? Antes de que los deje ir, nada más necesito validar asistencia de un par. Brenda Lisbeth, no sé si está acá. Damaris Lisette Torres. Javier Enrique. Josué Rubén. Sí, aquí estoy. Nice.
Mirna Griselda. Bien, nada más son como 3-4 almas que se quedan sin asistencia. So then the rest, you do have the attendance. So time is over. Appreciate that you were connected in Friday, right? So I know that it's not like a class day, but because of the inconvenience, so we moved the class from Monday to Friday, okay? But appreciate that you are here and that you are, you know, participating in the class, okay? So next week is the middle of the course, right? Llegamos a la mitad, ahora terminamos la semana 2. El lunes estaríamos iniciando la semana 3 y prácticamente una más y terminamos. Así es que tómenlo en cuenta para su trabajo de plataforma y su porcentaje de conectividad, ya que se acercan los últimos días y ahí algunos, aunque se quieran conectar 4 horas antes, no van a llegar, porque si no se han conectado como debe de ser, le van a faltar minutos valiosos, ok. So time is over. I hope to see you next Monday. Please enjoy your weekend. Have a great weekend. Rest, sleep, eat, do something. Happy your weekend. Okay, do something fun, okay? I hope to see you next Monday, okay? So, bye-bye. Take care. See you bye, next bye. Monday. Bye. Good night. Take care. Bye-bye. Next Monday. Bye-bye.